Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña María Meléndez. María, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, María. Hola, Raulito. Hola, Juan Carlos. Hola, María. Hola, Raúl. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Claro que sí. Te ayudo con tu cubrebocas. Gracias. Puesto. Aquí tienes. Aquí lo voy a poner. Muy bien. ¡Listo! Bueno, vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de cuarto grado. ¿Están listos? Pues, comenzamos. Pues, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de español para cuarto grado. Es un gusto volver a compartir experiencias de aprendizaje con ustedes y el día de hoy vamos a diferenciar los mensajes implícitos y explícitos. Y seguiremos tomando de referencia los refranes que hemos venido trabajando en las últimas clases. Así que debes poner mucha atención porque jugaremos a identificarlos y quiero que participes. Así que prepara tus refranes y comencemos. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿están listos? Sí, muy bien. Yo ya estoy listo. ¿Y ustedes ya están listos para aprender jugando? Oye, María, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy? Ah, pues mira, en las clases anteriores estuvimos analizando la estructura de los refranes, los mensajes o moralejas que contienen e incluso las figuras literarias como la metáfora, la rima, la alegoría y el juego de palabras. Así que hoy profundizaremos respecto a los mensajes implícitos y explícitos que contienen los refranes. ¡Ay, qué interesante! Pero, ¿qué quiere decir implícito y explícito, María? ¡Ah, qué buena pregunta, Raulito! El mensaje de un texto es implícito cuando la información que contiene requiere ser interpretada para su comprensión. Por otro lado, el mensaje de un texto es explícito cuando la información que contiene no requiere de interpretación. ¿Qué te parece si observamos con atención el siguiente ejemplo? Sí. ¡Wow! María, Raulito, fíjense que yo tuve una experiencia que, pues, más o menos fue similar a lo del refrán. Hace tiempo, cuando estaba en la escuela, tuve un pequeño conflicto con unos compañeros. Uh-huh. Y, bueno, como estaba todo, fue un caos. La verdad es que no se supo arreglar las cosas muy bien al principio hasta que los maestros nos sentaron a todos a platicar y una vez que cada uno dio su versión, bueno, ahora sí las cosas se pusieron en calma y pudimos resolverlo de la mejor manera. Ese es un gran ejemplo de este refrán de a río revuelto, pues caos. Exacto. Y a ver, Raulito, ¿pusiste atención al video?
Sí, ya me quedó un poco más claro, ahora sí. Perfecto, porque ahora te voy a poner a identificar el significado implícito y explícito del siguiente refrán. A ver, ¿cuál, María? Es, del árbol caído, todos quieren hacer leña. Del árbol caído, todos quieren hacer leña. Muy bien. Ay, déjame pensar, María. En este refrán, yo creo que el mensaje implícito se refiere a las personas que se aprovechan de la desgracia ajena. Y... Muy bien. Y el mensaje explícito, yo creo que... pues se refiere cuando un árbol está caído y alguien obtiene la leña para aprovecharla. Perfectamente bien contestado, Raulito. Bien. El significado de este otro refrán es parecido al anterior, solamente que este sí habla específicamente de la desgracia ajena. Es totalmente cierto, Juan Carlos. ¿Y nos ayudas con el siguiente ejemplo, por favor? Claro que sí. Vamos a ver entonces el siguiente video. Plato a la boca, se cae la sopa. Bueno, en este refrán dice que el mensaje implícito se refiere a que no hay nada seguro en la vida, ¿verdad? Exacto. Y el mensaje explícito nos dice que está aludiendo cuando una persona está tomando sopa y se puede derramar al llevárselo a la boca. Sí, mi mamá a veces me regaña cuando se me cae la sopa porque estoy pensando en otra cosa y me llevo la sopa a la boca y ¡pum! Se me cae. A mí también me ha pasado, Raulito. No soy muy diestra con la cuchara, que digamos. Pero muy bien. Ahora, prepárate para participar desde casita. En la pantalla aparecerá un refrán con 4 opciones de respuesta. 2 para mensaje explícito y 2 para mensaje implícito. Así que elige la respuesta que tú consideres correcta. Y se obtendrán 2 puntos por cada acierto. ¿Están listas y listos? Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Pues bien. Entonces, el primer refrán dice... Dice, quien con lobos anda, a aullar se enseña. Muy bien. Vamos a esperar ahí en casita para que puedan identificar cuál puede ser la respuesta. Y ahora sí, nuestro mensaje explícito sería... ¿Ya lo tienen allá en casita? A ver, ¿cuáles son las opciones? Mira, las opciones son... Los lobos aullan por imitación. Eso sería de mensaje explícito. Y también los lobeznos aprenden a aullar imitando a los lobos adultos. Y de mensaje implícito sería, si convives con personas de malos hábitos, adoptarás esos hábitos. Otro podría ser, las personas también pueden aullar como los lobos. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Ahí les va. De mensaje explícito sería... Los lobeznos, aprenden a aullar imitando a los lobos adultos. Ese sería el mensaje explícito. Y el implícito sería, si convives con personas de malos hábitos, adoptas esos malos hábitos. Ah, claro, porque las personas no pueden aullar. Pues no. Podrían imitar. No, exactamente. Sí. Podrían imitar el sonido. Si ahí en casita tuvieron la respuesta correcta, tienen 2 puntos. Ahora vamos con el siguiente refrán, que está a cargo de Raulito. Sí. Muy bien, estoy muy emocionado. Y el siguiente refrán dice...
quien mucho abarca, poco aprieta. Quien mucho abarca, poco aprieta. Y ahora vamos a ver las opciones. Las opciones para el mensaje explícito. Esta puede ser que al tomar varias cosas a la vez, es posible que alguna pierdas. O sujeta fuertemente lo que abraces. Esa como que no me late mucho. Bueno, dice el mensaje implícito. Las opciones son: es mejor concentrarse en un asunto a la vez para que sea bien atendido. Y la otra opción es: hay que apretar fuerte lo que tomes para que no se caiga. ¿Ya la tienes, Raulito? Pues yo creo que el mensaje explícito. A ver, vamos a pensar allá en casita. Ayúdenme a pensar. Y ya lo tengo. A ver, Raúl, ¿cuál sería el mensaje explícito? El mensaje explícito es que al tomar varias cosas a la misma vez, pues no es posible sujetarlas con seguridad, por lo que podría perderse alguna de ellas. ¿No? Exacto. Y el mensaje implícito es que pues es mejor concentrarse en un asunto a la vez para que sea bien atendido, porque si atiendes muchas cosas al mismo tiempo, pues alguna se te puede ir. Exacto. Espero que en casa también ya hayan ganado sus otros dos puntos. ¡Dos puntitos! Muy bien. Pero es turno de María. María, dinos un refrán. Muy bien. Yo les voy a decir el siguiente refrán. En boca cerrada no entran moscas. ¡Fúchila! ¡Guácala! Sí, uy. A ver, vamos a ver cuáles serían las opciones para mensaje explícito e implícito. Ahí dice, en mensaje explícito, al cerrar la boca no es posible que entre alguna mosca. La otra opción es, si abrimos la boca, pueden que entren las moscas. En mensaje implícito dice, no hablemos con desconocidos. Y la otra opción es evitar hablar con indiscreción para no meternos en problemas. A ver, les vamos a dar cinco segundos. ¿Ya lo tendrán en casa? ¿Ya saben cuáles son las opciones? A ver, la respuesta ganadora de mensaje explícito es... al cerrar la boca, no es posible que entre alguna mosca. Mientras que para el mensaje implícito, es evitar hablar de más o ser indiscretos para no meternos en problemas. ¡Perfecto! ¡Sí! Muy bien, muy bien. Ahora, seguramente ya en casita ya todos han de tener sus dos puntotes, ¿verdad? Esperemos que sí. Pues vamos al siguiente refrán para que tengan otros puntotes más. Y dice, al mal paso, darle prisa. Y nuestras opciones serían, para mensaje explícito, a ver, caminar más rápido para llegar temprano. Muy bien. Cuando el pie nos lastima, agilizamos el paso para no prolongar el dolor. Oh, muy bien. A ver, y de implícito serían, es mejor caminar con el pie sano. Ok. Y afrontar una situación difícil e inevitable para que no empeore. Muy bien. Creo que ya en casita ya me ganaron. Yo tengo duda en el mensaje implícito, pero el mensaje explícito creo que ya lo tengo. Y es cuando un pie nos lastima, agilizamos el paso para no prolongar el dolor. ¿Verdad? Ajá. Que no nos siga lastimando. Exacto. Y el implícito... Ya. Creo que sería afrontar una situación difícil e inevitable para que no empeore, pues más, ¿no? Claro. Creo que eso sería justamente mis respuestas. Pues, muy bien, Juan Carlos. Mira, ya ganaste otros dos puntos. Dos puntotes. Muy bien. Raúl, ¿nos ayudas con este, por favor? Sí. Dice, al nopal solo se le acercan cuando tiene tunas.
¡Ay! Oh. Este está más difícil, ¿eh? Sí. Pero vamos a ver las opciones y... Para el mensaje explícito, las opciones son... Que si nos acercamos al nopal... Ajá. Pues solo es para tomar su fruto. Uh-huh. Y el otro es... El fruto del nopal son las tunas. Pues sí, es cierto, pero no va tanto con la respuesta. No, ¿verdad? Mensaje implícito sería que hay que cuidar bien de las personas para que nos ayuden. Y la otra opción es, hay personas que buscan a otras personas solo cuando necesitan favores. ¡Ah! Ya sé. ¿Ya? Sí, ¿cuáles son las respuestas? A ver, Raúl, ¿cuáles son las respuestas? Bueno... Pues el mensaje explícito uh-huh. es que pues nos acercamos al nopal pues no para regarlo o cuidarlo, sino para tomar su fruto. Uh-huh. Y el implícito es que es cuando las personas se acercan a otras personas o buscan a otras personas solo cuando necesitan de ellas. Muy bien. Raúl, muchas felicidades. Te acabas de ganar tus otros 2 puntos. Y en casa, ¿cuántos puntos obtuvieron? Si acertaste a todas las opciones, entonces tienes 10 puntos. Muchas felicidades, ya eres todo un experto y experta en identificar mensajes explícitos e implícitos en refranes. ¡Wow! Pueden seguir en los ejercicios con otros refranes que conozcan sus papás. Bueno, y también pueden encontrar más refranes en el libro de texto de español 1988, en las páginas 50 y 51. María, Raulito, ha sido un placer compartir esta clase con ustedes. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Me divertí muchísimo! Y voy a seguir buscando mensajes implícitos y explícitos en otros textos. Me parece excelente idea, Raulito. Y qué bueno que te hayas divertido con esta sesión. Y ustedes también espero que se hayan divertido y espero que sigan así ejercitando cómo descifrar los refranes. Y el día de hoy, recuerden, identificamos los mensajes implícitos y explícitos de los refranes y nos dimos cuenta de qué manera podemos expresarnos e interpretar los diversos significados que contienen los textos. Así que sigue practicando y fue un placer compartir experiencias contigo. Nos vemos en la próxima clase de lengua materna para cuarto grado en Aprende en Casa 3. ¡Hasta luego! María, Raulito, muchísimas gracias. Gracias, me divertí mucho, María. Muchas gracias. Gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con lo implícito y explícito en los refranes de lengua materna de cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, geografía. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna, vamos a pararnos, vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos, extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente, arriba, muy bien, vamos a abrir nuestro compás, levamos los brazos, y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies, nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar exacto nuestros talones, bien hecho, exactamente, ese es, muy bien, derecho, elevar nuestros talones, sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida
no flexiona rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien, una más. Otra. Ok, Irving, nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas, las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición, las puntas hacia adentro de los pies, nuevamente, bien, exacto, paramos, descansamos, respiramos, acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx. Thank you.
Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día, mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad, yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día, las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.